En primer lugar, me parece muy bueno que todos hablemos de la obra pública. Obra pública desplegada en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. En cada pueblo y en cada ciudad hay obra pública. Que tengamos alguna instancia fruto de las restricciones económicas que no hay que explicárselas a nadie, ha generado en esta provincia el duro impacto de la sequía, la provincia más perjudicada del país, por lo que ha sido el impacto en todos los sectores, en toda la provincia, y al mismo tiempo genera que el ritmo que veníamos llevando necesite una readecuación. Claramente que esas readecuaciones entran en las discusiones. Hasta aquí tenemos algunos casos de pedidos de suspensión de algunos trabajadores. Los números afortunadamente no son tan grandes y no tenemos ni creemos que haya motivos para que sean tan grandes. Venimos con 3 años de pago en tiempo y forma. La primera situación que se da es la que estamos tratando de sobrellevar de la mejor manera con todos y con cada uno de los responsables de la construcción. Sabemos que por sobre todas las cosas no es solamente una instancia de una demora en los pagos fruto de una menor recaudación. Estamos en medio de un contexto inflacionario y eso es lo que genera la mayor preocupación en el sector. Los ven ustedes con las dificultades que esto genera muchas veces en las cotizaciones, en las evaluaciones de los presupuestos, en la variante que cada uno de los costos va teniendo mes a mes. Entonces, sin duda que es una situación para analizar y trabajar con el gremio, para trabajar con los integrantes de la Cámara, pero por sobre todas las cosas porque este sector nos ha generado más de 15.000 puestos de trabajo, cercano a los 18.000 puestos de trabajo fruto de la decisión de invertir muy fuerte en obra pública. Por lo cual el resguardo del grueso de esos puestos de trabajo no está en riesgo.